Quizá debo empezar por mencionar aquellos cuentistas que figuran entre mis favoritos y que son ya considerados unos clásicos en el género. Poe, Chekhov, Hemingway, O'Connor, Cortázar, Borges, Rulfo, Monterroso, Giardinelli, Benedetti, Peri Rossi. Ellos y ellas, además de ser escritores, también han reflexionado en torno al género cuento y propuesto excelentes metáforas para definirlo. Mi pretensión no llega a tanto. Solo tomaré sus referencias para expresar lo que yo entiendo por escribir un cuento. En primer lugar, quiero poner sobre el tapete la relación entre novela y cuento. Yo escribo cuentos y minicuentos. Nunca he escrito una novela, poesías tampoco, sí me gusta leerlas. Pero lo digo entonces a partir de mi escritura del cuento y de mi lectura de novela. Este último, o sea, el cuento, no puede considerarse como el hermano menor de la novela ni como un entrenamiento previo para escribir novelas. Si bien algunos escritores han iniciado su carrera escribiendo cuento y poesía para luego incursionar en el género novelístico, no es posible creer que la escritura de cuentos se trata de un mero ejercicio para entrenar la mano antes de escribir la obra magna. Antes bien, es probable que se tenga que llevar a cabo un proceso de desmemoria del género. La razón es muy sencilla. El cuento tiene unas características muy particulares que difieren de la novela. Allí hago una aclaración, me dicen, bueno, usted escribe cuentos y ¿cuándo es que va a escribir su primera novela, ¿no? Yo todavía no acabo de escribir, aprender a escribir bien cuento, entonces cuando los aprenda a escribir bien probablemente siga con la novela, ¿no? Son géneros literarios muy distintos con unas características particulares. Traigo a colación una lectura que ustedes ya conozcan, Apuntes sobre el cuento, de Julio Cortázar, donde hace la analogía entre el cuento y la novela, donde el cuento funciona como fue la fotografía, la novela como el cine, y donde el cuento gana por nocaut y la novela por puntos, ¿no? Entonces ahí hay una analogía bien, bien interesante que quiero traer a colación y explicar un poco más. Dice, el cuento parte de un acontecimiento, de un problema. Si pensamos un cuento, lo primero que hay que pensar es en un acontecimiento, en un problema. El cuento no tiene tiempo de explayarse en largas descripciones y tampoco en reflexiones del personaje o del narrador. Nada de lo que se incluye dentro del cuento puede sobrar. Si yo voy a pensar en escribir un cuento, la primera pregunta que me hago es, ¿cuál es el acontecimiento que voy a narrar? En este sentido, como afirma Cortázar, el cuento es como seleccionar un momento en el tiempo y en el espacio para desplegar desde allí la historia. A diferencia del cuento, la novela no desarrolla una trama, sino varias. La novela es un género que está más en función de los personajes y la manera como se entrecruzan sus historias. En cambio, el cuento está en función del acontecimiento. Si pudiéramos pensar en una analogía geométrica, el cuento está pensado como una línea recta que va directo a un punto, o mejor aún, como un círculo, ya que el final del cuento debe anunciarse desde la primera línea. En cambio, la novela es más bien una línea curva con varios momentos de inclinación y descenso. La novela tiene momentos fuertes y momentos débiles. Los momentos fuertes son aquellos donde el personaje cambia, enfrentándose a acontecimientos que transforman también la historia. De otro lado, los momentos débiles son las digresiones, las descripciones, las reflexiones que pueden desacelerar el ritmo de la novela, pero que no sobran porque forman parte de la construcción de los personajes cuyas historias pueden o no cruzarse. Mientras que en un cuento todo, casi todo, debe estar pensado antes de su escritura, la novela se va haciendo en el devenir. Tanto el cuento como la novela, por ser géneros modernos, son híbridos. Su tono puede ser filosófico, realista, fantástico, entremezclar la poesía, el teatro, la música. Pero aún así, hay una característica que no puede variar. Y es a esta relación con la forma geométrica. El cuento es redondo, la novela es una sucesión de líneas curvas en ascenso y descenso. Varios cuentistas, varios autores
afirman que el cuento debe ser redondo, que desde la primera línea tenemos que conocer el final del cuento, ¿no? En cambio, en la novela, muchos autores dicen, a medida que voy escribiendo, el personaje sobrevive, el personaje cambia, el personaje se transforma, hay unos momentos muertos, otros momentos de tensión. Entonces, una primera idea es que hay una analogía en esta forma geométrica. El cuento es redondo, debe ser redondo, y la novela tiene varios momentos de ascenso y descenso. Esta reflexión podría hacer pensar que el cuento se encuentra con ciertas desventajas al momento de narrar en comparación con la novela, ya que debe dejar de contar muchas cosas. Entonces, a veces se piensa, no, el cuento es una novela resumida, es un resumen. Y la novela lo que hace es extender aquellos elementos que el cuento no ha mencionado, ¿no? Y a veces hay que tener en cuenta que el efecto que pretende un cuento es muy diferente al efecto que pretende una novela. Que no quiere decir que es que esta es más resumida y esta es la ampliación, aunque algunos escritores han jugado a eso, ¿no? Bueno, esto es cierto y no es cierto. El cuento es un género difícil porque exige que el autor maneje muy bien la sugerencia. Un cuento, como diría Mempo Giardinelli, funciona a través de la alusión y la elusión. Cito a Mempo Giardinelli. La sutileza es otro de los méritos de todo buen cuento. Esto hace que resulte más valioso el empeño de algunos autores por no explicarlo todo, sin que por ello se extravíen en el mar del cripticismo y lo obtruso. Para esto hay que tener innato sentido de la elusión, que es a la vez la mejor manera literaria de darle brillo a la alusión y manera creadora, dicho sea, para completar el juego de palabras de ilusión. Cierro la cita de Giardinelli. Según lo anterior, lo que dice un cuento de alguna manera está por fuera del cuento. Con la ilusión, Giardinelli se refiere a aquellos datos que nunca llegan a mencionarse dentro de la historia, pero que a través de indicios o indicadores, el lector puede deducir para armar la trama completa. Por su parte, la alusión hace mención de todos aquellos elementos que se encuentran por fuera del cuento, pero que constituyen un referente claro, que hace conexiones entre la historia y otras situaciones como un contexto sociohistórico particular o con intertextos de otras obras literarias y artísticas. Tanto la elusión como la alusión son elementos imprescindibles en la economía de un buen cuento. Que si bien tiene menos palabras y narra menos en apariencia en comparación con la novela, funciona más bien con una serie de señales que el lector debe entender y de esta forma se organiza la ilusión de un mundo narrado. El cuento propone una lúdica donde el lector debe actuar como detective para poder juntar las pistas y armar el rompecabezas completo. Por ello es tan importante que el cuento sea sutil, que no intente decirlo todo, que únicamente le brinde pistas al lector para que éste pueda armar la historia. El cuento no tiene reglas, pero si quisiera pensarse en alguna sería esta. Un cuento debe sugerir más y decir menos. En esto es clave Giardinelli, la sugerencia, la sutileza. Tengo que tener muy claro para dónde voy y todo lo que introduzca en la escritura del cuento debe apuntar a ese efecto. Entonces, un cuento debe sugerir más, ser sutil y decir menos. Ernest Hemingway y Ricardo Piglia también hacen referencia a este aspecto crucial del cuento. Hemingway alude a la ya muy conocida teoría del iceberg, que solo deja ver una pequeña parte de sí, pero que esconde algo mucho más profundo. Según esto, el arte de un buen cuentista es la omisión. No debe decirle todo al lector, ya que lo más importante permanece escondido bajo el agua, pero continúa allí dándole fuerza a la historia. Por su parte, Ricardo Piglia habla de las dos historias, una profunda y otra superficial. Cito, el cuento es un relato que encierra un relato secreto. No se trata de un sentido oculto que dependa de la interpretación. El enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de un modo enigmático. La estrategia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada. ¿Cómo contar una historia mientras se está contando otra?
Esa pregunta sintetiza los problemas técnicos del cuento. Segunda tesis. La historia secreta es la clave de la forma del cuento. Cuando voy a escribir un cuento, esa es otra de las preguntas que me hago. ¿Cuáles son las dos historias de este cuento y cuál de ellas será la historia aparente y la historia profunda? El ejemplo perfecto de esta estrategia del cuentista lo podemos encontrar en Chekhov. Pensemos en uno de sus cuentos más conocidos, La corista. La historia 1 es la de la muchacha que recibe en su casa a su amante y es interrumpida por su supuesta esposa ofendida, quien termina por llevarse sus joyas. Luego sale el hombre que se encontraba escondido, muy ofuscado con la corista y se marcha. Ocurre siempre con los cuentos de Chekhov. Uno termina con la pregunta, ¿y qué pasó ahí? Es necesario comprender la historia 2, que está en el universo de lo no dicho, de lo sugerido. El hombre y la mujer eran cómplices que habían acordado robar a la corista. Esto puede entenderse por el final de la historia, donde la corista cae en cuenta del engaño y no solo eso, sino que cae en cuenta de que siempre se encontraba en situaciones similares donde era menospreciada. Chekhov es el maestro de la condición humana. Vemos entonces que la sustancia de un cuento se encuentra en lo no dicho, en lo omitido, en lo sugerido, en la historia profunda, que se convierte en la columna vertebral del cuento y hace que sea algo mucho más que una mera anécdota. Esa es otra cosa que tratamos de abordar en los talleres de escritura. Cuando uno tiene 17, 18, 19 años, yo les digo que es muy fácil escribir porque todo se viene a la cabeza, todas las ideas y una cantidad de cosas. Y a veces les digo, bueno, usted me está contando allí una anécdota, pero ¿y el cuento dónde está? El cuento no es solamente la anécdota, y entonces salió y un pajarito y tal, ¿y qué pasó? ¿Qué hay detrás de eso? Entonces les digo, piensen una historia profunda, ¿qué es lo que está allí? ¿Qué es? ¿Cuál es esa parte escondida del iceberg que tienen allí? No es solamente contar una anécdota, que es muy chévere contar anécdotas, y todos contamos anécdotas siempre, pero el cuento está pensando, como son pocas palabras, en que se sustenta en lo que no se cuenta, en aquello que solamente se insinúa. Otro de los aspectos cruciales en el cuento es el manejo de la temporalidad. Y ahí sí, como dicen coloquialmente, comienza Cristo a padecer con la temporalidad. Podríamos mirarla desde dos ángulos, la temporalidad de la historia y la temporalidad del relato. Estas dos temporalidades no van siempre de forma paralela y el cuentista puede jugar con ello. Aquí deviene otro aspecto crucial del cuento y es la extensión. Para Edgar Allan Poe, un cuento es tal cuando se puede leer de una sentada. Se puede contar la vida de un personaje, muchos años, en solo unas cuantas páginas, como en el curioso caso de Benjamin Button de Fitzgerald. También se puede contar unas pocas horas, como en el caso de La noche boca arriba de Cortázar. La cantidad de páginas de un cuento están enmarcadas por la economía del mismo, esto es, por suprimir todo aquello que sea accesorio al efecto que se desea provocar. Poe hace referencia a que la escritura de un cuento es un proceso casi matemático en donde el escritor debe pensar hasta el mínimo detalle. Cito, la primera de todas las consideraciones debe ser la de un efecto que se pretenda causar. Ningún punto de la composición puede atribuirse a la intuición ni al azar, y que aquella avanzó hacia su terminación paso a paso con la misma exactitud y la lógica rigurosa propias de un problema matemático. Una relativa duración es absolutamente indispensable para causar un efecto cualquiera que fuere. Cierro cita de Poe. Un cuento no puede medirse por el número de páginas. Entonces un cuento tiene 5 páginas, 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas, 50, la novela 200. Aunque hoy se haga una distinción entre minicuentos o cuentos ultracortos y cuentos cortos. De hecho, esta distinción no se encuentra dada por la extensión, que parecería muy evidente, sino por razones estéticas. En el caso del cuento, la extensión depende del efecto que se quiere causar en el lector y de aquella información que permita lograr ese efecto, como ya se mencionó, recurriendo a la sugerencia, la alusión y la elusión. Lo que crea entonces un buen cuento es la ilusión del tiempo, un tiempo que realmente no transcurre,
pero en el que se mueven los personajes y a través del cual se pretende causar un efecto en el lector. Entonces, la temporalidad en un cuento es la ilusión del tiempo. ¿Cómo crear esa ilusión del tiempo, no? Para eso también podemos recurrir a Mario Vargas Llosa, quien habla de eso en su texto La Orgía Perpetua. Si el tiempo de la historia es el tiempo de la trama y de la anécdota, el tiempo del relato es aquel que va a crear el efecto sobre el lector. Esto es un tiempo hecho pura ilusión. Vargas Llosa menciona en su ya clásico análisis de Madame Bovary cuatro posibles tiempos: un tiempo singular o específico, el tiempo circular o la repetición, el tiempo inmóvil o la eternidad plástica y el tiempo imaginario. El tiempo singular o específico es aquel del devenir, en el que transcurren los acontecimientos. Según Llosa, su forma verbal es el pretérito indefinido. El tiempo circular o la repetición es aquel de aquellas acciones que son repetitivas, como una costumbre o un hábito. Su forma verbal sería el imperfecto del indicativo. El tiempo inmóvil o la eternidad plástica corresponde a las descripciones, por lo que su forma verbal sería el presente del indicativo. Por último, el tiempo imaginario corresponde a las reflexiones de los personajes y sus monólogos, por lo que no tiene forma verbal definida. Lo importante de considerar aquí es que la construcción del tiempo en un cuento es una ilusión y debe estar relacionado con el efecto que se desea causar. Una historia vertiginosa debería mostrar un transcurrir rápido del tiempo, generar esa sensación. Una historia detectivesca debería crear un tiempo en suspenso. Una historia más reflexiva tendría que introducirse más en las descripciones. Pero nada de esto es una regla, es un podría ser. Entre los cuentistas, el que más me impresiona por su manejo de la temporalidad es Cortázar. Basta recordar algunos de sus cuentos como Continuidad de los Parques, La Casa Tomada, La Noche Boca Arriba, Señorita Cora. El transcurrir del tiempo puede darse a través de una escena que funcione como una especie de túnel para pasar a otro nivel de la historia. También a través de un leitmotiv que va marcado por el paso del tiempo, o a partir de las sensaciones de los personajes o de sus monólogos. Lo cierto es que el encanto se produce porque el lector no siente este paso del tiempo, sino que se precipita en la lectura hasta el final. Es probable que el manejo de la temporalidad en un cuento sea una de las cosas más difíciles de lograr. No se trata solamente de pensar el tiempo de la historia, ni los tiempos verbales. Se trata de pensar el tiempo del relato y la manera como debe relacionarse con el efecto que se pretende causar. Un cuento que a mí me parece maravilloso, de Mario Benedetti, es Para objetos solamente. Todo el cuento es una descripción. Es un tiempo detenido que culmina con la lectura de una carta. Aquí el lector puede darse cuenta de la historia, aunque pareciera que el tiempo no ha transcurrido, sino que está viendo una fotografía o un cuadro. Entonces, otra de las preguntas que me hago al momento de escribir un cuento es, ¿cómo va a transcurrir el tiempo? ¿Cuáles son las escenas o momentos del cuento? El ejercicio que propone Poe es pensar de atrás hacia adelante. Esto es, el final del cuento con el efecto que se pretende causar y después todo lo demás. Según Cristina Peri-Rossi, cito, un cuento es una pequeña incisión en el tiempo que permite profundizar en una sensación, en una idea, en un sueño. Renuncia a lo accesorio y como un escalpelo se hunde en las entrañas de la emoción o del sentimiento. Cierro la cita de Cristina Peri-Rossi. Al igual que la temporalidad, otro elemento clave del cuento es la mirada. Esto va mucho más allá de escoger un tipo de narrador perteneciente o ajeno a la historia. Se trata de vislumbrar hasta dónde será el conocimiento que tendrán el narrador y el lector del mundo narrado. Es lo que se llama focalización. Pero más allá de tecnicismos, la mirada en un cuento es clave porque seleccionar un tipo de mirada es escoger una forma de mostrar el mundo. Carver afirma lo siguiente. La definición que da Pritzker del cuento como algo vislumbrado con el rabillo del ojo, otorga a la mirada furtiva categoría de integrante del cuento. Primero es la mirada.
Luego esa mirada ilumina un instante susceptible de ser narrado. Y de ahí se derivan las consecuencias y significados. Por ello deberá el cuentista sopesar detenidamente cada una de sus miradas y valores en su propio poder descriptivo. Así podrá aplicar su inteligencia y su lenguaje literario, su talento, al propio sentido de la proporción, de la medida de las cosas, cómo son y cómo las ve el escritor, de qué manera diferente a los demás los contempla. No solamente es el asunto de la focalización, es cómo estoy mirando el mundo, cómo el entorno, lo que me rodea, las preocupaciones, qué tipo de mirada tengo sobre ese entorno y qué es lo que quiero destacar de allí. Podría pensarse que el cuento tiene una forma de mirar particular, porque parte de entender que no se puede mirar todo, o más bien, no le interesa mirar todo. Esa es otra de las preguntas que me hago antes de escribir un cuento. ¿Quién ve? ¿A quiénes ve? ¿Hasta dónde puede ver? Desde mi perspectiva, un cuento moderno es un género muy visual. Quizá por ello trato de pensarlo siempre en escenas como si fuera un video. Como afirma O'Connor, cito a la escritora, en la escritura de ficción, salvo en muy contadas ocasiones, el trabajo no consiste en decir cosas, sino en mostrarlas. Cierro la cita. Esta observación viene un poco de fuera del cuento, del mundo o lo que se llama realidad, entre comillas. La mirada del escritor debería estar atenta a capturar un momento, un instante decisivo. Eso es el cuento. En este sentido, el autor asume el papel de espía y deja en manos del narrador hasta dónde quiere mostrar ese universo, aquello que alcanzó a vislumbrar por el rabillo del ojo, como dice Carver. Una mujer bajándose del transporte público, un accidente, un día lluvioso, lo que llamamos realidad está formado por escenas inconexas a las que el autor trata de darles coherencia a partir de su mirada indiscreta. La imaginación no es tal, sino un juego de miradas selectivas, de generar relaciones donde aparentemente no existen. A través de la mirada juega con la sutileza, las omisiones, la alusión, la ilusión. El cuento muestra entonces un acontecimiento, un problema a partir de una mirada particular del mundo. Por ser un género en prosa, a veces suele deslindarse el género cuento de lo poético. Cortázar afirma que el cuento debe tener un ritmo y una sonoridad. Cuando escribo, percibo el ritmo de lo que estoy narrando, pero eso viene dentro de una pulsión. Cuando siento que ese ritmo cesa y que la frase entra en un terreno que podríamos llamar prosaico, me doy cuenta que tomo por una falsa ruta y me detengo. Sé que he fracasado. Eso se nota sobre todo en el final de mis cuentos. El final es siempre una frase larga, o una acumulación de frases largas que tienen un ritmo perceptible si se las lee en voz alta. A mis traductores les exijo que vigilen ese ritmo, que hallen el equivalente, porque sin él, aunque estén las ideas y el sentido, el cuento se me viene abajo. Cierro la cita de Cortázar. Algunos asocian el ritmo del cuento con algo denominado tono, que puede ser lúgubre, festivo, realista, irónico. El ritmo abarca algo más amplio que el tono, es la musicalidad del cuento. Esto puede percibirse cuando se lee un cuento en voz alta. Si bien es un género pensado para la lectura visual e individual, puede percibirse cuando se notan palabras que sobran, que suenan mal, que chillan. Quizás ciertos adjetivos, quizás ciertos tecnicismos. Digo quizá, porque aquí no me estoy refiriendo a la reconocida regla de Quiroga, no adjetives sin necesidad, en su decálogo del perfecto cuentista. Pues escribir cuentos no tiene reglas. Un buen cuento sabe rebelarse en contra de las reglas. Puede haber un cuento perfecto, lleno de adjetivos y que sean sustanciales para el ritmo de la historia. Un ejemplo de ese estilo es Benedetti. Lo importante es que el cuento respete su propio ritmo interno, que el lenguaje sea coherente con el personaje, con el problema, con las circunstancias. Escribir frases cortas o frases largas también representa una selección importante a la hora de elaborar un cuento,
así como la selección de tiempos verbales y la puntuación, todo lo que forme parte del entramado del lenguaje del cuento. Es muy probable que este tipo de aspectos no sea tan consciente al momento de escribir. Un escritor que sea consciente plenamente del lenguaje sufriría mucho, como le ocurrió a Flaubert al escribir Madame Bovary. El ritmo es algo que va intrínseco a lo que está contando. También forma parte de ese efecto que se pretende causar. La mejor manera de revisar este ritmo y sonoridad es dejando reposar el texto por un tiempo, tratando de releerlo y corregirlo como si fuera un ser extraño, como si yo no lo hubiera escrito. Siguiendo a Cortázar, es muy probable que en las traducciones podamos perdernos casi la mitad de un buen cuento. Entonces, este ritmo tiene que ver con esa música que hay al momento de leer o de escuchar un cuento. En eso se acerca mucho a la poesía. No lo incluí aquí, pero otra cercanía también en el cuento, entre cuento y poesía, es la creación de una imagen. En algunas ocasiones hablamos con los estudiantes, bueno, ¿y usted por qué se acuerda de ciertos cuentos? Y comienzan a decir, no, y caemos en cuenta, es una imagen de la que nos estamos recordando, es esa imagen la que se nos queda grabada. No quisiera cerrar esta presentación sin hacer referencia a los diálogos, ya que es uno de los elementos de un cuento que más dificultad me causa. Aquí hago la confesión, el diálogo. Lo que voy a decir es partiendo de mi lectura de cuentos. Los diálogos son un elemento difícil de manejar porque no pueden excederse. La función de un diálogo dentro de un cuento no es reproducir conversaciones cotidianas. Un diálogo, como todo lo que conforma un cuento, también debe sugerir. El propósito del diálogo es mostrar la caracterización de los personajes, así como hacer avanzar la historia. A veces una sola línea del diálogo es suficiente para entender toda la conversación, así esta no se escriba completa. Un reto mayor es querer organizar todo un cuento a partir del diálogo. Es un reto porque, como mencioné, no se trata de reproducir lo evidente, sino de sugerir lo no evidente, de darle al lector pistas de la historia. De esta forma, todos los elementos que conforman un cuento deben ser pensados. Bosch afirma que, cito, la intensidad de un cuento no es producto obligado, como ha dicho alguien, de su corta extensión, es el fruto de la voluntad sostenida con que el cuentista trabaja su obra. Probablemente es ahí donde se halla la causa de que el género sea tan difícil, pues el cuentista necesita ejercer sobre sí mismo una vigilancia constante, que no se logra sin disciplina mental y emocional, y eso no es fácil. Cierro la cita de Bosch. Para terminar, escribir cuentos no es una técnica ni un método, ni mucho menos se rige por reglas. Escribir cuentos es un arte, pero por la misma razón exige disciplina. Buscar el equilibrio entre la liberación del yo y la autocensura. Esto es más exigente en el género cuento, cuyo reto es atrapar al lector en una sola sentada. He tratado de hacer un recorrido en esta presentación sobre cuáles son las preguntas que me hago al momento de escribir cuentos. No para pensar un método, sino más bien para abrir caminos de lectura. Porque un buen escritor de cuentos debe ser primero un buen lector. Lo que he sugerido es más bien son caminos de lectura. Y hay algo clave allí, cuando alguien quiere escribir, tiene que aprender a leer de una manera diferente a como todos los demás leen.